presidente de la República, Nicolás Maduro, condenó el ataque terrorista ocurrido en el aeropuerto de Estambul el día de ayer, en el que murieron 42 personas y más de 230 resultaron heridas. A través de un comunicado, el mandatario manifestó su solidaridad y condolencias al gobierno de Turquía, a sus ciudadanos y a los familiares de las víctimas. En la misiva, rechazó el terrorismo e hizo un llamado a la comunidad internacional para atender y prevenir hechos de este tipo, negando a los grupos terroristas y extremistas fuentes de financiamiento, formación y dotación logística.